Hola, estoy preparando esta serie de videos para poder retomar las clases en una versión en línea en la que vamos a revisar lo que ya se ha visto hasta ahora durante la segunda unidad y los ejercicios que están pendientes para la misma. En este primer ejercicio estamos viendo lo que es la introducción a Grasshopper. Para los que todavía igual se encuentran un poco con dudas y este video les va a ser de mucha utilidad. En Rhinoceros, la versión 5, ya pueden descargar Grasshopper desde la página Grasshopper 3D, la cual es de descarga totalmente gratuita. Hay que registrarse y tomando la versión 5 pueden descargar en este espacio. Para versiones más recientes, ya está en la versión 6, que es la más reciente, ya está integrado el programa. Les recuerdo que todo lo que hagamos aquí durante estas sesiones es en la versión 5. Al abrir Rhinoceros, en la versión 5 activamos en la barra de comandos Grasshopper. Al abrirlo recientemente aparecen una serie de cuadros que son los archivos más recientes. En las primeras ocasiones no va a aparecer estos recuadros. Tenemos una barra de menú y tenemos pestañas con toda la serie de componentes que se van a ir explicando poco a poco. Son muchos, no vamos a alcanzar a revisarlos todos durante este semestre, pero sí el funcionamiento más esencial. Luego viene una barra también con algunas herramientas importantes: abrir, guardar, el zoom con el que estamos observando, cuál va a ir variando, una especie de zoom extent. Que cuando tengamos ya algunos parámetros o componentes, pues va a funcionar de mejor forma. Vienen algunas otras opciones para alinear las vistas y opciones también para crear alguna vista personalizada, la cual les permite tener mejor control y regresar a la anterior rápidamente. Esta herramienta sirve para poder igual hacer anotaciones. Si tienen una interfaz táctil, es de mucha ayuda. Igual les puede ayudar a hacer anotaciones y recordar cómo deben de conectar algunos parámetros. Es muy importante que en las opciones del display activen Draw Icons, Draw Fuzzy Wires y Draw Full Names. Estas tres es muy importante que estén activadas. De la misma manera, les recomiendo que tengan activado Gumballs y en Widgets, igual activado por completo todo. Poco a poco iremos explicando a qué se refiere cada una de estas herramientas. El desplazamiento es igual que en Rhinoceros. Podemos seleccionar con el clic izquierdo. Cuando tengamos varios componentes, podemos hacer la selección de los mismos y arrastrarlos. Podemos añadir a la selección con el tecla Shift, dando clic en los que estén seleccionados. Como pueden notar, cambian de color a un color verde, un poco verdoso, cuando ya están seleccionados. También de la misma manera, cuando haya una selección general, podemos eliminar elementos con la tecla Control. De esa forma, pues, es mucho mejor la organización. El control Z funciona sin problemas, igual que en muchos programas. Y estos elementos que se encuentran en cada una de los límites de la selección, lo que significan son herramientas de organización. Esto es para alinear al centro. El control Z, alinear a la derecha o izquierda desde la opción de arriba. En el caso de este alineamiento, lo que hace es repartirlos en una orientación vertical.
De este lado funciona de la misma forma, aplicado hacia lo horizontal, alineando el centro, hacia arriba, abajo. Esto es muy muy útil para poder dar orden a a nuestras definiciones, ya que se vuelven estas más complejas. Un poco sobre el vocabulario que se utiliza en Grasshopper, es todo lo que todos los elementos son, se llaman componentes. Podríamos entenderlos como en dos familias, los que son parámetros, que son estos componentes que tienen un hexágono color negro. Su tarea principal es la de leer datos y resguardarlos dentro de sí mismos. También tenemos lo que son parámetros, digo, componentes que son operadores. Todo el funcionamiento de Grasshopper es de izquierda a derecha. Como ven, en este componente u operador, para trazar una línea, nos está pidiendo un punto de inicio y un punto final. Yo conecto, hago las conexiones necesarias para que pueda trabajar. Los colores que estamos viendo aquí en amarillo lo que representan es que hay falta de información. Muy bien, una de las primeras cosas que voy a pedir que hagan será poder llamar a dos de estos parámetros de punto. La primera manera de hacerlo es, como vieron, dando clic en el icono indicado, que es el primero de parámetros, o dando doble clic sobre el canvas, aparece este cuadro de diálogo y escribimos la palabra point. Para asignarle la ubicación de un punto en Rhino, lo que tenemos que hacer es, podemos dar clic derecho sobre el componente, dar set one point, y en la interfaz de Rhino aparece ya la coordenada para ubicarnos. Si trato de seleccionar este punto en Rhino 0, no existe, es una ubicación que definimos mediante la selección del parámetro desde Grasshopper. Otra de las opciones sería dibujar una geometría en Rhino 0, en este caso este punto, el cual sí existe en la interfaz de Rhino 0, el cual podemos manipular incluso con Gumball y repetir la misma tarea, dar clic derecho sobre el parámetro que está vacío, set one point, y en este caso seleccionamos. Como podrán notar, en el caso de la primera opción aparece un pequeño Gumball, más pequeño que el que hay en Rhinoceros. Esta es una de las opciones que activamos en Display Gumballs, lo cual nos permite que en geometrías que hayan sido asignadas desde Grasshopper las podamos también manipular con esta herramienta, la cual es prácticamente igual de potente que que la que ya conocen, tan solo para movimientos, ya que no permite rotaciones o escalado. En el caso del punto que sí existe en Rhino 0, al seleccionarlo aparece el gumball que ya conocemos y podemos moverlo de lugar. Si yo borro esta geometría, el componente vuelve color amarillo, lo cual nos dice que está vacío, que es una de las marcas de tipo error. Hago un control Z y vuelve a establecer su conexión. Para este caso les voy a pedir que creen el punto sobre rinoceros desde la interfaz de Grasshopper. Por la forma que acabamos de asignar estos puntos, no existen las geometrías en rinoceros, están de manera virtual trabajando en lo que es Grasshopper y se ven proyectadas en la vista de rinoceros. Esto se explica porque al intentar seleccionarlos no logró obtener ninguna geometría seleccionada.
Bien, ya con estos dos parámetros asignados, al seleccionar uno podemos ver que se activa el gumball, pero lo más importante es que aparece en color verde. Ahora llamamos al componente line. Como ven, aparecen dos opciones. Ya expliqué que en los que vienen en hexágono color negro son parámetros, y en el caso de el resto de la gran mayoría de los componentes son de operación. Para este caso necesitamos el componente de operador, que es line, la segunda opción, y aparece este. Bueno, hago aquí una pequeña pausa ya que van a ver que estaré utilizando este otro componente. Es un componente que me permite mostrarles los nombres de los parámetros de cada uno de los componentes. Es muy útil para que ustedes puedan llevarse más información y llamarlos o escribir el nombre correcto de cada uno de ellos. Este se descarga aparte, no viene integrado en Rhinoceros. Ya en la tercera unidad que utilicemos algunos plugins dentro de Grasshopper, les explicaré cómo pueden descargar este y otros más. Muy bien, retomando lo que hemos hecho hasta ahora, ya tenemos asignados dos puntos y tenemos en espera un componente operador de línea. Como ven, nos está pidiendo un punto de inicio y un punto final y va a generarnos un resultado. Se encuentra en color amarillo porque no tiene información. Grasshopper funciona pues mediante cables. Todas las conexiones que hagamos son básicamente una herramienta visual de programación. De esta manera entendemos que este punto está asignado al componente de operación line como el punto de inicio. Y en este otro caso arrastramos la salida de este parámetro a la parte de endpoint. De inmediato se pone en color gris claro y aparece ya una línea en la interfaz de Rhinoceros. Todavía tenemos movilidad sobre los puntos y esto afecta directamente en el trazo de la línea que está trabajando en la segunda parte de esta definición. Cuando menciono definición, me refiero al conjunto de operaciones que vamos a ir diseñando. Podemos tener más de una sola definición dentro de nuestro canvas o tener definiciones muy simples como la que tenemos aquí. A partir de esto ya se le puede llamar una definición. Como ya hemos visto, podemos hacer copiar y pegar. Cuando tenemos un copiado y pegado, tenemos que dar clic sobre alguno de nuestros componentes en color verde para arrastrarlos. De lo contrario, si damos clic en cualquier otro espacio, no va a arrastrarlos, no va a hacer el movimiento que deseamos. Estos dos parámetros que copiamos cuentan con la misma ubicación de los anteriores. Vamos a modificar la ubicación de estos seleccionando uno a la vez y manipulando su ubicación en Rhinoceros. De esta forma ya tenemos cuatro puntos y dos líneas creadas. Vamos a utilizar un comando que ya conocen muy bien, que es el comando loft. En este caso, este componente trabaja de la misma forma. Nos va a generar una superficie entre estas dos líneas, manteniendo el orden en que las vayamos conectando. Igual que en el uso del comando en la interfaz de Rhinoceros, aquí el orden importa mucho. Conectamos una primera línea que viene siendo la que se encuentra acá abajo, en color verde. Y conectamos esta otra segunda. Aquí es muy importante poner tecla Shift para que se empalmen. Y tenemos ya una superficie creada. Podemos continuar modificando la ubicación de los puntos. El vínculo entre la ubicación de los primeros puntos, la creación de las líneas y eventualmente la superficie es constante, no se rompe en ningún momento. Esa es una de las cosas más importantes en Grasshopper. Muy bien, hasta aquí terminamos una primera parte. Para organizar, les recomiendo puedan agruparlos. Hay dos formas de agrupar componentes o definiciones. La más sencilla es seleccionando todos los componentes que queremos agrupar con Control G o
con el menú principal del botón central, en el que aparece esta rueda y podemos, aquí viene una especie de spinner y podemos agruparlos también. Ya agrupados, dando doble clic, podemos cambiar las formas de esto meramente para cambiar la visual de ustedes, darle mayor interés o que les ayude un poco para organizar la información. Podemos cambiar el color dando clic derecho, aparece una barra de opciones en color. Y también podemos nombrar en el primer espacio, aparece un lugar para escribir, donde pueden asignar el nombre al grupo. Para que las geometrías que estamos viendo en Rhinoceros no nos estorben, en el menú principal con clic central viene la opción de deshabilitar vista previa o habilitarla. El color de todos los componentes en color gris claro significa que su vista previa está habilitada. Cuando tenemos algún componente seleccionado y lo ponemos con vista previa deshabilitada, cambia a un color gris oscuro. Podemos seleccionar todos estos, dar clic medio y deshabilitar la vista previa. Al respecto, les explico lo que son las herramientas que se encuentran aquí en la parte superior derecha. Estas herramientas son sobre la visibilidad que tienen las operaciones y parámetros de Grasshopper en la interfaz. Por default viene activado este primer símbolo en color rojo, lo cual nos da una vista previa y podemos modificar la calidad de la vista previa con las opciones que se encuentran aquí. En la segunda opción aparece una especie de wireframe o deshabilitar por completo todas las opciones de vista. Para la opción que se encuentra aquí en color verde, al seleccionarla aparentemente desaparece todo, pero sin embargo cuando vamos seleccionando objetos, parámetros, perdón, es que van apareciendo. Esto no importa si se encuentran con una vista previa apagada, al seleccionarlos van a aparecer, por supuesto en color verde. Por último, este es una opción, abre un cuadro de diálogo donde podemos cambiar los colores de la vista previa. Al tener todo desactivado, la vista previa desactivada, lo hacemos a un lado y ahora crearemos puntos mediante coordenadas con el componente Construct Point. Necesitamos dos componentes de operación tipo Construct Point y vamos a utilizar un slider, un number slider. El number slider es un componente muy importante en Grasshopper, también se encuentra en la parte superior de la primera pestaña de parámetros. El number slider básicamente es un controlador de números. Por default nos aparece con milésimas y en .25. Al dar doble clic aparece este pequeño cuadro de diálogo y vienen las siguientes opciones. El nombre, lo podemos renombrar. Al cambiar el nombre aparece nuestra modificación en esta parte. En expresión vienen fórmulas matemáticas. Por lo tanto, yo puedo asignarle alguna operación. Pero aquí es muy sencillo, podemos poner x más 1. Y de inmediato nos está apareciendo que el original será en este caso 0.306, pero el número que va a dar como resultado va a ser más 1. Les recomiendo en este caso no modificarlos, no es necesario. Existen componentes de expresión que serán de gran utilidad, los cuales aprenderemos más adelante. Read Style. Simplemente este nos permite cambiar la visual del slider. Aquí es meramente dependiendo
de la comodidad de ustedes. Slider Accuracy sí se refiere a la precisión con la que va a trabajar el slider. En la letra R se refiere a rounding o redondeado a la cantidad de dígitos que estemos utilizando. Podemos subirlo hasta 6, dándonos una mayor precisión sobre el control de los números que estamos trabajando. O bajarlo hasta 0, siendo que simplemente utilizamos números enteros. La letra N se refiere a números enteros. Se deshabilita de inmediato la opción de cuántos dígitos. Cambia un poco la figura del slider y simplemente nos está dando números enteros. Números pares y números pares. Esto es lo que significa letra E y letra O. En este caso son números pares y números impares. Para este caso vamos a utilizar un slider que esté redondeado a 2 dígitos, donde tenemos la siguiente opción es el dominio. Todo, en Grasshopper los dominios se refieren a rangos mínimos, rangos definidos por un número mínimo o un número máximo. En este caso nuestro mínimo va a ser 0 y el máximo va a ser 50. Les pido una disculpa, cámbienlo a menos 50 el mínimo y máximo 50. Pueden ver aquí que sea mínimo, menos 50 y más 50. Y el rango de inmediato se va a ajustar a 100 unidades. Y por último, el valor numérico con el que va a aparecer. Si yo aquí pongo 19.10, de inmediato se cambia aquí. Podemos desplazarnos y modificar el valor o dar doble clic y escribir la cantidad que necesitamos. Muy bien. Con estos sliders creados podemos copiar y pegar y conectarlos al Construct Point para X, Y y Z. Como pueden notar, aparece ya un punto en color verde, el cual ya tenemos control sobre él. Al manipular este slider estoy manipulando su ubicación en Y, aquí estoy manipulando su ubicación en X y obviamente aquí su ubicación en Z. Otra forma de crear sliders es mediante texto. En este caso puedo poner un rango mínimo de menos 50, pongo 2 puntos, de inmediato Grasshopper ya entendió que estoy haciendo un number slider, lo estoy configurando y le voy a poner 50. Estoy definiendo los límites menor y mayor de mi slider. Debido a que no puse centésimas, me aparece como números enteros. Al darle doble clic en el slider, en la ventana de configuración puedo confirmar lo que les menciono. Igual hago copias de estos sliders y los conecto donde corresponde. Voy a quedarme con esta opción y voy a crear otros dos más. Como pueden notar, estamos creando ya 4 puntos. Vamos a asignarles las siguientes coordenadas. En el primero de ellos va a ser menos 50, menos 30 y 0. En el segundo punto vamos a dar un valor de 50, menos 30 y 0. En el tercer punto vamos a asignar el valor de 50, 0 y 20.
Y en el último de ellos vamos a asignar el valor de 50, 0 y 50. Ahora vamos a construir líneas entre estos puntos. En los dos primeros que tenemos en esta parte, llamamos a un componente de línea, un operador de línea, y hacemos las conexiones correspondientes para crear la línea. Volvemos a utilizar este componente. Al generar copias, se mantienen las conexiones anteriores. Estas se pueden reemplazar sin ningún problema al colocar nuevos cables. Y nos generan en este caso la línea que requerimos. Ya que tenemos estas líneas creadas, ahora vamos a llamar a un componente nuevo que se llama divides. Divide curve. Vamos a copiarlo dos veces. Divide curve nos está pidiendo una curva y una cantidad de divisiones. También nos está pidiendo una cantidad de nudos, que en este caso no vamos a manipular. Seleccionamos la primera de las líneas y la conectamos a Divide Curve, y de inmediato ya aparece una serie de puntos. Esto es debido a que en la opción de Count por default aparece ya el valor de 10. Hacemos lo mismo con la segunda línea. Y vamos a crear otro slider más que vaya desde el 0 hasta 50. Como ven, estoy escribiendo 0, 2 puntos, 50, para que sean números enteros. Este nuevo slider lo voy a conectar a cuenta, count, en los dos operadores. Me permite esto ya crear una cantidad de puntos, en este caso 50 divisiones en cada una de las líneas. Hasta aquí vamos a apagar la vista previa de lo anterior. Simplemente nos quedamos con los puntos que se van creando. Conforme vamos avanzando, puede que esto se vaya siendo más complejo y tenemos que mejorar nuestra visibilidad en Rhinoceros. Al seleccionar los dos de los componentes, sus resultados aparecen en color verde. Y en el menú central tenemos la opción de Zoom Extend, que es este pequeño cuadro con una lupa y un objeto rojo. Esto nos ayuda mucho para ubicar el resultado de estas dos geometrías en la pantalla. Ahora vamos a generar una nueva serie de líneas con el componente o el operador de línea que ya conocemos. Estos puntos generan una lista de puntos. En este caso 11 puntos, porque tenemos 10 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Y lo mismo en este otro caso sobre la línea que corresponde. Estos puntos van a ser considerados mis puntos de inicio. Y en este otro caso, mis puntos finales. Como ven, el resultado es de inmediato ya con una serie de líneas que se fueron creando, la cual tenemos control total sobre ellos y podemos complejizarlo. Aquí tenemos 51 líneas. Y tenemos todavía control sobre la ubicación de los puntos iniciales. El siguiente paso va a ser generar una superficie con estas líneas. No antes, me falta explicarles la importancia de estos cables. Como ven, hasta ahora los cables que hemos utilizado todos son una sola línea en color oscuro. Hasta ahorita todos han sido de esa forma. Y aquí aparece ya un nuevo tipo de cable con dos líneas. Esto significa que lo que resulta de aquí, ya aquí aparecen 16 datos dentro del resultado de este operador. Y en este otro caso también otros 16. Son 16 puntos, ya que asignamos 15 divisiones. Si yo esto lo manipulo y lo dejo en 10, tendría 11 puntos. Cada uno de esos puntos tiene una coordenada específica.
En ese caso, la información lo que hace es entrelazarse entre ellas y generar líneas. Con el primero de los puntos va al primero de los puntos de la segunda curva, el segundo de los puntos va al segundo de los puntos de la segunda curva y así sucesivamente. Con estas curvas ya creadas, estas líneas, podemos llamar también al componente loft y unirlas. De inmediato nos da una superficie ya creada porque ya todas las líneas, que en este caso son 11 líneas, ya están agrupadas en un solo conjunto de datos. Y repasamos de nueva cuenta que tenemos todavía control total de nuestros puntos y lo que genera la transformar esa ubicación. Esta definición la voy a apagar su vista previa y voy a agruparlo, hacerlo a un lado. Y ahora vamos a crear tres líneas. Para eso me sirve copiar, rescatar esta información para tener tres líneas. Las coordenadas que vamos a utilizar en este caso van a ser las mismas que usamos hasta ahora: menos 50, 30, 0, 50, menos 30, 0, 50, 0, 20. Hay que moverlo. Ahí. 50, 0, 50. Y en la última línea, las coordenadas serán menos 50, 30, 0 y 50, 30, 0. Aquí podemos volver a activar la vista previa. Como hicimos una copia de estos objetos que estaban ya de por sí apagados, al hacer la copia, pues permanecen en esa forma. Bien, aquí simplemente hay que hacer una pequeña corrección, que sea en la segunda de las líneas, el primer punto debe ser menos 50, 0, 20. Ahora podemos aplicar de nuevo a cuenta un loft en el que vamos a conectar el resultado de estas líneas. Recuerden que para empalmarlo necesitamos conectar con la tecla Shift y el orden afecta mucho. Y de inmediato ya tenemos una superficie creada. Si yo conectara esto en un orden distinto, pues modifico por completo el resultado. Algo que quiero que veamos o revisemos también es el componente Loft Options. Loft Options nos permite revisar lo que hacíamos en Rhinoceros, en la que mediante dos líneas, aplicar el comando loft, aparecía este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo aprendimos que las opciones de normal, loops, tight o straight sections generan resultados distintos y podemos complejizar o hacer con más opciones de isocurvas cada una de las superficies que creamos. En Grasshopper, este recuadro se sintetiza con este componente. Para lo que vamos a requerir nada más es otro slider que vaya de 0 a 3, el cual vamos a conectarlo al tipo. Tipo se refiere en efecto a si la superficie, el tipo de loft va a ser normal, loose, tight, straight, desarrollable o uniforme. Como vemos, tenemos opciones hasta el número 5, así que podemos esto cambiarlo, el slider cambiarlo hasta 5. Ya es un slider que llega a 5. La otra opción que quiero que revisemos en este caso es la opción de Closed Loft. Closed Loft, simplemente lo que vamos a hacer es
decirle al operador o al componente log es que si nos va a generar una superficie cerrada o va a mantenerla abierta. Como pueden ver, para poderlos manipular viene un tipo de parámetro distinto. Este tipo de parámetro lo vamos a manipular con el input boolean toggle, que genera un botón. También lo podemos llamar por el texto con la opción de boolean toggle. Chequen que no estoy llamando al parámetro como tal, sino a un componente que me permita operarlo. Al darle doble clic, cambian las opciones de falso a verdadero o viceversa. En el caso de un parámetro, esto no lo permite. Esto lo conecto en donde corresponde. Y esta opción lo conecto en Loft Options. Bien, hasta aquí la manera en que está esto configurado es como viene por default. Si yo cambio aquí, noten que la figura se cerrará. Ya aparece cerrada. Y también, dependiendo de cómo modifique yo estas opciones, me generan tipos distintos de loft. Para este caso nos interesa que sea la opción 3 y en verdadero. Podemos apagar el resto de la vista previa del resto de objetos. Como pueden notar, algunos componentes no tienen vista previa activada o no, porque no generan geometrías. Por último, nada más vamos a revisar el componente cap. Cap holes, algunos igual ya lo conocen. Lo que genera son tapas dentro de una superficie. Al conectarlo directamente nos genera otra nueva superficie, en este caso una polisuperficie ya cerrada, un sólido. Podemos apagar lofts y nos quedamos con el resultado de cap holes. Cap holes necesita que la polisuperficie que va a tapar se encuentre cerrada a sí misma. ¿A qué voy con eso? Si yo cambio en las opciones de Loft la opción de que esté cerrada, me va a marcar un error. Noten que los errores vienen en color rojo y en muchos de los casos aquí viene la explicación. Aquí marca que hay un error en la lectura y que no puedo generar el resultado. Esto es debido a que la polisuperficie que generamos no tiene una cubierta en este caso en la parte de abajo, y no sabe qué huecos cubrir, no reconoce que haya huecos. Por lo tanto, necesitamos que sea una superficie cerrada con huecos a cubrir. Muy bien, hasta aquí llegamos con este primer ejercicio. Espero les sea de utilidad.